ようこそお越しくださいました。本日は2022年 FIFA ワールドカップへようこそお越しくださいました。Eso no jaldra. Cuerpecito, cuerpecito. ¡Ah, ese Ese cuerpecito se la lleva. ¡No, no, 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 no! ¡Vázalo, vázalo, y golazo! Estamos, mira, 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 mira. ¡Porterito, porterito! ¡Vete, vaca! ¡Vete, vaca! Aquí tienen al perdedor. Aquí se los presento. No. ¡Vámonos! ¿A quién le das tu fe? ¿Alalillo? De reversa, mami. Okay, de reversa. Te apuesto. ¿Qué crees que te apueste? ¿Lala? Pues ya ganó la lengua, ¿segura? ¡Sin piedad! ¡Un baile! ¡Ah, nada! No, te tardaste, mujer, te tardaste. Hagan sus apuestas. Pero más. Es que ve cómo te sale todo, güey. Te sale todo. ¡Ay, tunelito! ¡Beso! Todos los partidos los streamamos en Twitch. El equipo que llegara a la final en el torneo iba a tener la oportunidad de competir contra nosotros en un partido épico. Y si ganaban, ganarían los 1500 pavos. Así que aquí les va el resumen de los mejores momentos. Aquí, como pueden ver, tenemos el palco de que vamos a estar narrando todo el partido desde nuestros asientos. Y sí. Che, Alex, que no habían entrenado, dice Lu. No, pero... ¡Ah! ¡Primer gol! ¡El primer gol de Alex! ¡El primer gol de Alex! ¡Increíble! ¡Increíble ya! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Esto se volvió intenso! ¡Esto requiere festejo del hombre de nieve! ¡Sí! ¡Un abrazo, Alex! ¡Un abrazo! Ese gol estuvo inesperado, ¿eh? ¡Ahí va el segundo gol! ¡A Kenichi se la metieron! ¡Se la metieron a Kenichi! ¡Nomás tiene un trabajo a Kenichi! ¡Ya le están dando la vuelta al equipo de Alex! Masacre, cambio, güey. Masacre que te están haciendo, porque nada más. Península todavía podría dar la vuelta si quisiera y irse a penales. Vámonos. Entra el equipo de Kenichi. Venga equipo. Vamos, Alex. No hay nada mejor que humillar a alguien después de una confianza así. Yo sé que tú puedes, Alex. Se lleva dos el equipo de Alex. Se lleva dos. Ahí va. Solo queda masacre. Ahí va. Se lo lleva. Y ahí va el golazo. ¡Y golazo! ¡Golazo de Alex! ¡Golazo del equipo de Alex! Se lo llevó desde casa. Se llevó a todo el equipo de Kenichi y Lalillo. Tercer gol de Península Corp. Ahí va. Esa bola. Cuatro. ¡Y ¡oh! En tres segundos llegó el equipo de Kenichi a dos dígitos. Tres segundos, Lalillo. 10-4. Se acabó el partido. El primer partido del torneo de Pollos League. Lo gana el equipo de Kenichi. ¿Quién va a recibir el trofeo? El señor Philly. ¡Qué buena, señor Philly! ¡Equipos! Están en un duelo a muerte. Están a punto de sufrirlo todo. Juega limpio, siente tu liga. Estamos listos. ¿Puedo invitar a cenar a Lalillo después de la película? ¡Madre mía! ¡Ahí va el gol! ¡Y la banda elástica se mete! El porterazo. Mira qué frío le entró el portero. Y buena, qué buen rebote. ¡Uy, qué buen rebote! Va mía. Va con esa capa. ¡Qué buena capa!
¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡La filtró! ¡La filtró! Pero ahí va mía, ¡Mira, madre mía! ¡Uy, qué buen saque! ¡Y buenísima! ¡Buenísima! ¡Ahí va! ¡Ahí van los pollitos! ¡Los pollitos le van a dar el contragolpe! ¡Golazo! ¡Pollitos! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué buen golazo! ¡Los pollitos! ¡Está feliz, sí! ¡Está feliz mía! Sí. Nos encontramos a nivel de cancha, César. Estamos viendo que la formación está funcionando. Estamos a nivel de cancha. Los pollitos están viendo que la formación nueva está funcionando. Hasta aquí mi reporte, César. Ahí va el tercer gol. Esa presión, ven nomás esa presión. ¡De los pollitos! ¡Me quiero con los pollitos! ¡Mantieron dentro con los pollitos! Están los pollitos. Ahí va la banda. Esto depende de mía. Y se le valió guía mía. Y este gol. Y este gol va a ser tema de polémica. Este gol, sí, pura polémica. Sí, hija de que dije. Ahí está el trofeo del segundo partido. Ustedes pasan a las semifinales, sí. Como premio de consolación, porque tenían este problemas técnicos de lag. Se van a llevar en la capitana o quien tú quieras de tu equipo. Se va a llevar un baile de 200 pavos, sí. Por 200 pavos por compensación de ese lag. Y ustedes, el equipo de los super conocidos. Chabelo, todos ganan. Y ustedes pasan a las semifinales, los super conocidos. ¿Quieres que Alicia lleve el baile? Ok, están diciendo que Alicia lleve el baile. ¡Al equipo de Plateros y Yoyote! Y de este lado, bailando de 1.80, meneando la cintura, meneando el brazo, meneando. ¡Saludos! Se le trabó todo, pero bueno, esos son los tipos. A ver, que sí. Está bien, está reñido. No ha habido ningún gol. No es como el primer partido que le metieron dos en chica al capitán del equipo. Sí, yo los escucho. Al Dream Team. ¿Qué pasó? Ahí va el primer gol. Qué buena defensa. El primer gol hace el capitán de los tifos. Mister Rocco, salte de ahí, por el amor de Dios. Porque aguados que ahí vamos otra vez. Y golazo en la esquina de Eric. Mira, se lo lleva a guardia. Aguado. Y no, pero se le fue. Pero va Mau. Llega Nano, interfiere. Pero Mister Rocco llega y hace un autogol. ¡Autogol de Mister Rocco! ¡Un autazo! No, se está riendo. Pero no creo que le haya dado mucha risa a Eric. Lalillo, abrázame, que esto se está poniendo interesante. Lalillo, abrázame. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando aquí? ¡Y qué golazo! ¡Victoria se lleva el golazo! El primer gol del equipo de Platinum JoJo's Team. Van 4-2. ¿Cómo vamos para el medio tiempo, Lalillo? Sí. ¿Qué? ¿Sí qué? Sí. Estoy anotando. Me agarró en la p***. ¿Quieres una hamburguesa, Kenichi? ¿Quieres una? Hey. ¿Se trató? Sí, patroncito. ¿Sí le entras a la hamburguesa? Ok, ¿tú quieres una, Lalillo? ¿Tú quieres una? Sí, yo, qué bueno. Ok, igual, van a ser tres. ¿De qué? ¿De dobles? Allá en mi pueblo las hacían con carne de rata. Ok, Kenichi quiere una de carne de rata, yo quiero dos de res. Y la leyó tú, ¿cuántas? ¿Una? Una se da aquí mi compadre, la leyó. Sí, pues ya igual. Me hubieras dicho que comías tanto y te compraba ropa mejor. Iniciamos con el segundo tiempo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si le dan. Amigos que viven la intensidad del Fortnite. Ve nomás, ya le metieron un golazo. Ni siquiera me alcancé a sentar. ¿Qué? Y el equipo de Platinum Junior Team. No inventes. Fue de victoria, creo. Fue de victoria, sí, está bailando, está. Se le va a cerrar. Buenísima. Y ahí va el portero. ¡Y el portero no la tapó! ¿Cómo que el portero no la tapó? Mía. ¿Qué pasó ahí con el portero? ¿Es un portero o una coladera? Le pregunto. ¡Oh, qué tunelazo de guardia! ¡Ay, qué p***o de Kenichi! Quieren rifársela. Ya no tienen nada que perder. ¡Oh! ¡Y guardia la quedó! ¡La quedó ahí, guardia! ¡Y el Eric! ¡Eric va a hacer el contragolpe! ¡Eric va a jugar por el contragolpe! ¡Eric! ¡Oh! ¡Árbitro!
arbitraje, sí, arbitraje aquí. Es una árbitra, esa es roja. Roja completamente, sí. Madre sí. mía. ¿Quién fue el que? Esa es roja, eso es expulsión instantánea, sí. Solo les recuerdo que la tarjeta roja no juega el siguiente partido. Sí, por regla de la FIFA. Expulsados. Por regla de la FIFA. Quedan expulsados. Me temo que el equipo de los Tifos ha ganado. Así es como ganaron los Tifos. El tercer partido de la jornada de Pollos Leaks. Sí que sí, así es. ¿Quién fue el de tu equipo? ¿Quién fue? ¿Fue este Pollán? ¿Fue este Pollín? ¿Fue el señor Pollollón? Sí, sí, fue el señor Mauro. Pollón. Está enojado, güey. Está enojado, está muy enojado con los Stormtroopers. ¡Listo, Mr. Rocco! ¡Deja de comer, pollo! ¡Mr. Rocco, pásala, Mr. Rocco! ¡Pásala, Mr. Rocco! ¡Chica madre, Mr. Rocco! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El golazo! ¡Y no! ¡La falla del capitán! No, sí, de aquí sabía que era gol. Pero no se va a rendir Eric. ¡Y la metió! ¡Eric la metió! Ahora depende todo de la portera. Ve nomás, quebró caderas ahí. Sí, ve nomás. ¡Y ay! ¡Oh! ¡Autogol! ¡Autogol de la banda! Más triste no pudo haber estado el equipo de Eric. 3, 2, 1. ¿Y metió un gol? ¡Metió un gol! Justamente cuando acabó el contador. Ay, no estoy llorando, pobrecita. Ahí va. ¡Y se le fue el portero! La soltó la bola el portero. ¿Y quién fue ese gol? No tengo ni idea, Lalillo. Va solo la banda. Va a tomar la remontada. Y ese portero. ¡Ay! ¡Quedó en el filo, Lalillo! Sí. ¡Quedó en el filo! Ahí va. La banda dice, no, ese gol era mío. ¡Y golazo de la banda! ¡Golazo! Y ahí va. Y la banda y su equipo. ¡Uy! ¡Autogol de la banda! ¡Otro autogol! ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién le gustaría recibir? Eric, ¿tú quién dices que reciba? Ok, esta vez lo recibió Eric, sí. Mira, te están encerrando, Lalillo. Sí, están haciendo algo ahí, Lalillo. El equipo de Dead Killer pasó automáticamente sin jugar ningún partido. Kenichi es el goleador. Bueno, no el goleador, realmente es Philly, pero su equipo tiene el récord de goles, que son 10 goles, así que Dead Killer va a tener que jugar muy bien con tu equipo, ¿eh? A ver, espérame, César, espérame. Sí. ¿Me repites eso? ¿Filiberto es mi goleador y el equipo es el goleador? Es que creo que se me metió algo al oído. Ay. No, estoy en los fans. Ay, ¿Qué eso, madre? ¡Sí, es la llamada! Pensé que estabas en el borde. Lalillo, sácalo. ¡Discriminación! Yo te veo en la final, si es que llegas, No, carnal, te voy a dar y te voy a dar en tu madre, güey. Sí, ¿cómo están los gatitos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los rompetulas? ¿Sí? ¿Están emocionados? Aquí tenemos el equipo de los rompetulas, liderado por Dead Killer. Así es. Ahí está el equipo de los rompetulas. Veremos si pueden llegar a las semifinales. El Kenichi Dream Team, Kenichi Dream Team, ahí vienen cabalgando. Y el primer gol lo metió. Es que Philly. Lo Philly, metió Philly. En menos de 10 aventar, segundos wey. Metió el primer gol. Ahí va otra vez Philly. Mete el segundo gol. Mete el segundo gol, Lalillo. Menos de un minuto. Híjole, no sé si nos dé tiempo de sentarnos. Ahí va el tercer gol. ¡El tercer gol! Lalillo, no, esto no puede ser posible. Esto no puede ser. Los gatitos están teniendo un poco de problema ahí. Los gatos. ¡Masacre, mete un golazo! ¡Y qué golazo! ¡Qué golazo! Y aquí pueden ver al capitán que no está haciendo nada. Como pueden ver. Estoy haciendo César, ¿estás viendo cómo estamos ganando? A mí. Viendo, yo creo que les ayudo más si te saco. Es como el compañero que nunca hace trabajos ahí de tu equipo, ¿sí? Que dice, yo imprimo el trabajo. Ay, huevo. Uy, el gatito azul va con todo. El gatito negro va con todo. Los gatitos miau. Sí, exactamente. Exactamente, Lalillo. Ve nomás cómo Philly se los lleva. Ve nomás cómo se los lleva. Y ahí va, 3, 4. Y autogol del gatito azul. De nuevo, autogol del gatito azul.
Y está en fuego, exacto, Philly. Está en fuego el Philly. Nada más quiero informar que el equipo de Kenichi acaba de llegar de nuevo a los 10 goles. Es la segunda vez que el equipo de Kenichi llega a los 10 goles en el torneo. ¿Sabes qué estaría cagado, Lalillo? Tantos goles y que Kenichi no meta ninguno. Eso estaría muy, muy ¡cállese, cagado, señora! ¡Cállese, señora! Aquí está. Alto al balón. Alto. Aquí hubo una falta, ¿eh? Aquí hay una falta, claramente. ¡Deténganlo! ¡Feliz! ¡Deténganlo! ¡Reacciona, maldito sea! Hubo una grave falta de lag. Vamos a tener que recortar a Dead Killer. Pero también vamos a tener que recortar a un integrante del equipo de Kenichi. Claro que sí. ¿What? ¿Espera, qué? Sí, pues tiene que ser balanceado esto, muchacho. ¿Cuánto que sacan a Kenichi? Y no puede salirse el capitán. Ya está decidido, César. Vamos a atacar al integrante más importante del equipo. Al fundamental, al MVP de la jornada, o sea, yo me salgo. No, el capitán no puede retirarse, lo siento yo. ¡Ah, el capitán ya se revivió, puede! Revivió. Sí, no, ¿ah, revivió? ¿Revivió? Ahí está, ya revivió. No, pero no puede jugar así, tiene la pierna jodida, hombre. ¿Tú quieres hacer que me remonte, verdad, perro? ¿Tú quieres, verdad? ¿Te duele la pierna? Sí, no, ok, te duele la pierna, ok. Ok, le duele la pierna de Killer, ok. ¡Kenichi! Masacre sale. ¿Otra vez se va a integrar el tercero en un momento o ya va a ser así? Ese compañero se ve que esa pierna no creo que vaya a recuperarse pronto. Sí, se ve que tiene muy mal la pierna. Dímelo en mi cara, güey. Dímelo. Está muy hinchada también. Dímelo en mi cara, güey. No me hagas así. ¿Quieres que lo se le diga, verdad, güey? Es que le duele la pierna, que dice, le duele la pierna. Velo, se ve perfectamente, güey. No, no puede moverse. Velo. No puede moverse. Y ahí va el siguiente gol, híjole. La lastimada del capitán sí les va a afectar. Claramente al equipo, claro que sí. Ok, el Kenichi acaba de superar su propio récord. 11 goles en un partido. ¡Y golazo! ¿Viste eso, Lalillo? La remontada. Va, con todo, masacre. La porra, masacre. Buena Philly. Y golazo de Philly. Ahí va el gol. Híjole. Y se levantó la lira de su silla, hasta se levantó la lira de la silla. Ahí va solo. El gatito azul. ¡Metió el gatito azul! ¡Golazo! ¡Sí! ¡El gatito azul! ¡Sí! Buenísimo. A ver, ¿dónde está el rojo? En Copalco, güey. Mira, velo cómo se ve. Mira, velo cómo ya se ve correcto. Ya subió escaleras, exacto. Váyase a su lugar. Árbitro vendido. Acaba de dar los otros 1500 pavos, la vida. Usó la rampa. Le da unas pintas. La práctica. ¡Bum! ¡Y se lo burló! ¡Se lo llevó el Philly! ¡Y golazo! ¡Golazo! ¡De Philly! Ahí va. ¡Oh! Y ahí va, que casi mete gol. Pero no, se la quitó. La tenías y la dejaste ir. Literal, la dejaste ir. Y el gatito azul va a meter un golazo. El gatito azul metió un golazo. Metemos gol y solo, ¡ah, sí, gol! ¡Mete gol el otro equipo y gol, güey! ¡Gol, güey! Estoy viendo... Mi pueblo en Chile ahí... ¡Te ve amarillista! 14 goles de Kenichi. Híjole, mano, ¿qué? De Kenichi, ¿no? Profe... 14 goles y tú no has metido ni uno, ratilla. Por el amor de Dios. Antes de que me siga regañando, hay cambio, profe. Sale Philly, entra masacre. Ah, ok, hay cambio. Oh, cambio. Ok, hubo cambio de los dos. Ya entendí. Se lesionó el otro. ¡No, que lesionado ahora el otro! ¡Incandare! El tobillo, hay que hacerlo. ¿Qué está pasando? A ver, aquí, Kenichi tiene un reclamo. Tengo 25 reclamos, güey. Dice que le pasó la pierna lastimada al gatillo negro y el gatillo rojo. Entonces... Se contagió, ¿no? Se contagió de dermatitis gatuna. De dermatitis gatuna, solo le pasan los gatos, Kenichi.
¡Ay, qué pon, se me metió un gato! ¡Ey, tú! ¡Aprendí de Philly! ¡A tu esquina! ¡Aprendí de Philly! ¡Tú! ¡A tu esquina! ¡Chu, chu, chu! ¡El masacre, el masacre! ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el gol! ¡El gato, no me dejaste ver el gol! Oigan, ay, ay, mi pierna, ay, me estoy lesionando. Ay, 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 pues juegas así, ay, maricón. Ay. Juegas así. 18 goles, la bicho, 18 goles. Esto está cagado. Ay, mi pierna, ay, mi pierna. Ay, ah, mi pierna, pues te la aguantas, c. Hay una herida aquí. Ok, estoy viendo un herido. Tengo que ver. Ok, sí, se ve herido. Se ve claramente que tiene la pierna. Un herido, cambio, profe. No, tengo que salir, güey. Híjole, van a tener que jugar el equipo de Kenichi con un jugador nada más. Porque ese compañero se ve. Vámonos. Ay, mira nomás, se arreglaron las piernas de la mano, el anillo. Mira nomás. Ahora sí. Claro que sí, ok, seguimos. Seguimos con el partido. Susto del susto, se recuperó. Lo que quieren quedarse los gatillos es el honor. Y, oh, ¿sí, Dios, esa era la oportunidad? ¡Y la cagó el pollo! ¡La cagó! ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Se acabó el partido. Se acabó el partido. 19 goles, 18 goles. Kenichi se fue limpio. Los cuartos de final se lo lleva el equipo de Kenichi, o mejor dicho, el equipo de Masacre y Philly. El Masacre y Philly Dream Team. Solo quiero mandarle un mensaje al equipo de Eric. Lo estamos esperando, güey. Lo estamos esperando. Quiero y como quieran quiero, ¿eh? Y César, tú y Cricro también. Lo estoy esperando, güey. ¡Ah, que sí! Ok, que hagan el mejor, ¿sí? Okay. Ojo, así te vas a quedar, así te vas a quedar todo el rato, ¿eh? ¡Corre! Este nano, como portero, estaba manejando muy bien la bola, pero ahí va Masacre. ¡Y Masacre mete el primer gol! Siente conmigo, Lalo. Arquero. O Lalillo. Salte de la cancha y tráeme 5 de suadero, güey. Salte así. Ándale, Lalillo. Perfecto. Un poco inclinado aquí. Sí, no te vayas a dormir. Tiene respaldo, no sé. Vuelve a dominar la bola Masacre y Mr. Loco se está asustando. Mr. Loco está asustando. No, güey. Y ve nomás. ¡Oh! Wey, no, ¡golazo! César. Dígame. César, una pregunta. Dígame, señor. Que nuevamente te pregunto. Ya estamos calentando y todo. ¿Cuándo es el partido? ¡Eres una rata! ¡Eres una rata y tú no metes ningún gol! ¡Tú no has metido nada! Te agarraste a 12 asiáticos para que te hicieran la tarea de matemáticas. Oye, Lalillo. Ahí está Fili. ¿Y si hacemos un muñeco? Muy guapo y de cartón. ¿Te gustan los abrazos, Lalillo? Soy Lalillo y me gustan los abrazos. Abrázame, Lalillo. ¿Qué está pasando en la grada, por favor? Nada, que dicho, ¿no? Acércate más, Lalillo. Tú pon atención allá en la portería. Aquí estoy recargada en Lalillo. Me está abrazando. Al portero. Y ahí va el segundo gol. ¡Y gol! Abrázame, Lalillo. Tengo frío. Tu manita de palo es como ahí. ¿Cuánto tiempo queda? Queda un Tiene que sacar la nano y no lo sacó a tiempo. Ay, ese nano le salió caro. ¡Y autogol! ¡Autogol de Eric! Ahí está, cambio, profe. Hasta dando la espalda, yo creo que para más goles que tú, Kenichi. O sea, no te gustaría que hiciéramos un muñeco, Lalillo. Porque tú estás hecho un muñeco. Cálmalo, Kenichi, cálmalo. Esas cosas aquí no. Toda la grada está apoyándote, Kenichi. Pero para que te salgas. Está. 8. 7. Un champion, 6-2 va el equipo de Kenichi contra dos tipos. Buena team. Lalillo, regresa a tu cuerpo original.
Me lo robaron. ¿Cómo que te lo robaron? No, no puedo entrar. ¿Qué? Ya hay alguien allá. Pero un piecillo, ¿de quién es el pie? ¡Hey! ¡Oh, hijos de! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, ustedes, ¿verdad, las niñas? Ok, ahorita regresamos, en lo que me descomiendo. César, aquí están dibujadas las ilusiones del otro equipo de ganar, güey. Ahí están, Míralas, güey. Ahí están, güey. ¡Aléjate de mí! ¡Encuérdense! ¡Encuérdense! ¿Y viste Rocco lo va a meter? Sí, casi. No, güey, la presión. ¡Ey, golazo! ¡Golazo! Ni con dos porteros, ni poder, güey. ¡Fue champion! Llega el árbitro. Amarilla la güera. Sí, ¿qué creían? ¿Qué creían? ¿Que iba a usar la tarjeta? No, aquí, como en Texas, hijos de la chica. Esta bola va claramente para los tifos, es tiro de esquina. ¿Por qué? Mira. Nah, ¿por qué? Me va a alegar el comprado. Me está diciendo comprado, Dalí. ¿Tú qué crees que amerite amarita, eso? Amarita amarilla. ¿Una amarilla o una roja? ¿Tú qué dices, la mujer? Pues yo creo que vamos a eliminar un jugador del equipo de Kenichi, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Por huevudito. ¿Cómo que por qué? Estamos en el campo, Dalí. Viendo de cerca a Philly. Oh. Y todos. ¡Ey! ¡Se lo pasaron al hombre de nieve! ¡No quiero la bola ya! ¡Dame la pasen, imbéciles! ¡Dame la pasen! 2, 1 Se termina el partido, sí. Y gana el equipo de Kenichi Dream Team. El ganador de la semifinal del torneo de Pollos League es nada más y nada menos que Kenichi Dream Team. Sí, no. Enhorabuena. Yo solo quiero decir que lo advertí. Yo avisé que íbamos a ganar. Íbamos a llegar a la final. Nadie creyó en este equipo, nadie creyó en Filiful Masacre, y menos en mí. Sigo sin creer. Pues yo también digo ahí esperando a que metas un gol. Claro. Estábamos hablando con Kenichi a ver si había la posibilidad de que, ¿cómo se dice?, cambiara a Kenichi por perro. ¡Ándele! Creo que esto es como el matrimonio, ya se casaron con él, ya se tienen que aguantar, ni modo. Sí. Van a jugar ustedes contra nosotros en la final, y si nos ganan, tendrán 1500 pavos repartidos entre Philly y Masacre, claro que sí. Tiene que cumplir un mínimo de 5 goles para recibir el premio. No, entonces llevan 10 goles el primer partido, 18 goles el segundo y 9 goles el tercero. Son 19 más 18, son 29, 37. Son 37 goles, cabrón. 37 goles que Nietzsche y yo sigo esperando el tuyo. Carnal. ¿Para qué quieres goles míos? Si ellos pueden, yo solo soy amado. No. Te espero en la final el jueves, desgraciado. Pues, véngase para acá, muchachos. 1500 sí. No se van a ir tan fácil. Sí, aquí te voy a estar esperando en mi silla. Pero claro que sí. Kenichi, tú ibas a ser el que iba a narrar, güey. Sí, de tanta era la desconfianza que iba a ganar que no. Ya no vas a tener que conseguir un narrador. Tengo que conseguir un narrador, maldita sea. Nene, yo te lo dije. Te dije, ve buscando otro comentarista guapo. Y tú me dijiste, no, Kenichi aquí al lado de mí. Pero vamos de necio. Está bien, nene de luz. Todos cometemos. Nene del 2. Aquí está la tabla con las estadísticas del torneo, teniendo lo que es partidos jugados, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y el mejor jugador de cada equipo. Solo hubo dos equipos expulsados, uno por no presentarse en el partido y el otro por hacer trampa en el juego. Pero fuera de ahí, creo que tomé bastante bien el resultado. No m***s, güey. No m***s, güey. No es posible.
¡No es ¿Qué pasa, mi estrellita Marinela? ¿Cómo llegaste, maldita rata, güey? ¡Tú tenías que ser el narrador! ¡No, no, no!